Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes, good morning, good afternoon to everybody. Vamos a dar inicio al IPv6 Day. We're going to start the IPv6 Day. Quería darles gracias, agradecimientos a todos los participantes y panelistas que están presentes aquí con nosotros. Como pueden ver en el slide que tenemos, va a dar inicio Óscar Robles, el director ejecutivo del ACNIC, que hará una pequeña presentación sobre IPv6. Posteriormente también nos acompañará Sebastián Belagamba de ISOC. Y luego, bueno, tenemos a Inés Robles, que también hace una presentación de Internet of Things en el IETF. Y por último, a nuestro keynote speaker del día, Fred Baker, que va a hacer una presentación de IPv6, Where Are We? Voy a intercambiar el idioma español, inglés para todos, para poder dar la bienvenida a Fred también y bueno, y hacerle partícipe de esta sesión de hoy. Good morning to everybody. I'm going to interchange both languages, English and Spanish, so we can welcome Fred as well and he can follow us more or less where we are, what we are talking about. Así que nada, feliz día a todos y vamos a dar comienzo con la presentación de Óscar Robles. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, María. Saludos a todos y una disculpa por esta voz tan poco presentable. Gracias a los más de
40 participantes que están ya conectados a este webinar. Y bueno, pues estamos celebrando 5 años de lo que establecimos como el día de lanzamiento de IPv6 con diversas actividades. Ustedes participaron, algunos de ustedes pudieron participar del taller, del webinar que hicimos hace 2 días, justo cuando se cumplían los 5 años. Y en general, seguimos hablando de los retos y los desafíos que seguimos teniendo con IPv6. Si bien hay datos muy positivos, como el hecho de que nuestra región tiene el mayor porcentaje de asociados con recursos IPv6 ya asignados, con casi el 90%, 89% de nuestros asociados ya cuenta con IPv6, para ser exactos, por encima de todas las otras regiones, ¿no? Eso es positivo. Y también es positivo que casi el 40% de las redes en la región ya están en capacidad de circular tráfico en IPv6, también por encima de otras regiones, lo cual quiere decir que el trabajo técnico de preparación de la infraestructura ya se hizo, ya se comenzó, y de alguna forma ya están listos en esa parte. Obviamente, todavía faltan muchas redes. Falta el 60% de las redes y falta muchos profesionales que se sigan capacitando para poder atender el desafío de esos despliegues en la mayoría de nuestros países. Si bien también hoy tenemos más de 10 países con más de 1% de tráfico en IPv6, el reto es continuo, porque sabemos que Brasil, sabemos que México, Chile, Argentina, Colombia, eventualmente van a tener un despliegue efectivo de IPv6. Pero debemos seguir trabajando en desarrollar capacidades de IPv6 para poder tener un despliegue adecuado en otras regiones, dentro de estos mismos países inclusive, donde muy probablemente van a llegar a desplegarse estas actividades muy tarde. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo para que sea lo menos tarde posible. Finally, I would like to thank to our next speakers, Ines Robles and Fred Baker, for their continuous support in our activities of with this webinar, and of course, Internet Society through Sebastián Belagamba for their support as well to all these IPv6 days and IPv6 webinars. So we could stay building a more stable and resilient internet in the region. Es todo lo que quiero decir por hoy. Doy la palabra a Sebastián, quien junto conmigo estamos haciendo esta apertura de este webinar. Bienvenidos y seguimos platicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Buenos días, tardes o mañanas tempranas a todos ustedes. Primero quiero agradecerle a la CNIC la oportunidad de estar aquí presente. La verdad que es un gran honor estar. Les cuento a todos que en realidad yo estoy también en el edificio, mismo edificio que Oscar, aquí abajo, en realidad en la Casa de Internet en Montevideo. A último momento decidí poner unos slides, así que voy a hacer un screen sharing, sobre todo en realidad para dejarles un par de URLs y algunos números. Así que si me dan un segundo, voy a ver si puedo, con mi maestría en Zoom, ponerles... Ah, perfecto. ¿Están viendo, verdad, la presentación en PowerPoint? Sí. Fantástico. Qué maravilla. Como si supiera del tema. Gracias. Internet Society, ustedes la conocen, este año estamos cumpliendo nuestro 25 aniversario, con lo cual saben lo que significa esto en términos de Internet, de la historia de Internet, con lo cual estamos acompañándolos desde hace tiempo. Me gustaría tomar una cosa que decía Oscar recién, pero ya superamos los 50 participantes, con lo cual quería felicitarlos a todos por esta iniciativa de vuelta. ¿Qué es lo que estamos celebrando en estos días? Ha habido dos grandes fechas en los últimos años con respecto a IPv6, que fueron actividades que coordinamos desde Internet Society. Por un lado, el
World IPv6 Day, que fue el 8 de junio de 2011, de que estamos celebrando hoy su sexto aniversario. ¿Y qué significó este día? Este día conseguimos que los proveedores activaran por 24 horas IPv6. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema que veíamos y la solución que proponíamos en ese momento? Había una especie de juego de huevo y gallina, de alguna forma, en los cuales los proveedores de contenido decían, no, si, ¿para qué vamos a activar IPv6 si hay pocos usuarios en IPv6? Y al mismo tiempo los proveedores de acceso decían, ¿para qué vamos a dar IPv6 a nuestros usuarios si hay poco contenido? La solución, de alguna forma, que se propuso en el 8 de junio de 2011 es, bueno, hagamos una prueba. Nos ponemos todos de acuerdo y durante 24 horas, tanto proveedores de acceso como proveedores de servicios y contenido, activamos IPv6 y vemos qué pasa. Los resultados fueron asombrosos. El salto de ese día de utilización de IPv6 fue gigante, con lo cual la prueba se dio por de más superada, como muy exitosa. A partir de eso, entonces, se propuso otra cosa. Digamos, un año después, el 6 de junio, en este caso, del 2012, se propuso hacer el World IPv6 Launch Day, que era un ejercicio parecido al del 2011, que todos activáramos el mismo día IPv6, pero en este caso, en el primer caso había sido por 24 horas, y la propuesta en este caso es que quedara activo a partir de ese momento. La verdad que se ha demostrado, gracias a la coordinación de toda la comunidad de Internet, como otra prueba muy exitosa, prueba tal que este año acabamos de publicar, hace dos días, un reporte del despliegue de IPv6 que tiene en cuenta estas dos fechas como hitos, y que ustedes pueden ver completo en la dirección que les dejo abajo, que seguramente después el PowerPoint va a estar disponible para todos, con lo cual van a poder copiar, porque es muy larga el URL como para que se lo aprendan ahora en este momento. Pero después van a tener acceso a este reporte, que la verdad que por demás es interesante. ¿Cómo estamos hoy? Digamos, ¿qué encuentra este reporte? Fred Baker va a hablar mucho más en detalle de alguno de estos números, seguramente. Desde el World IPv6 Launch hace 5 años, vemos un incremento de 3.000% de la utilización de IPv6. Se ha visto, hay 37 países en el mundo que tienen más del 5% de su tráfico en IPv6, un poco hacía referencia a Oscar recién a estos países. Más del 25% de los sitios que son los más visitados del ranking de Alexa son accesibles utilizando IPv6. Algunas redes internamente están pasando a ser solo IPv6, ya son en realidad IPv6 only. Sobre todo, en realidad, algunas organizaciones están en proceso de apagar IPv4 en sus redes internas o data centers y dejar solamente IPv6 para reducir complejidad de red y costos. Estas son algunas cosas que nos encontramos. ¿Qué estamos viendo puntualmente con respecto a la situación en nuestra región? Que tenemos buenas y malas noticias. Bien decía Oscar recién que hay varios indicadores en los cuales la región de la CNIC lidera globalmente. Por ejemplo, es la región que más prefijos IPv6 anuncian a través de sus sistemas autónomos. Aproximadamente el 37%, y si ven el gráfico que les dejo el URL aquí para que ustedes puedan verlo por ustedes mismos los números, pero además la tendencia es muy positiva para nuestra región. Ha habido un despliegue importantísimo en los últimos 2 años y la tendencia es la mejor, digamos, la tendencia más a crecimiento más alta entre todas las otras regiones. Sin embargo, otro número que se puede tomar y que lo mantiene Google es ¿cuánto tráfico IPv6 ve Google requiriendo sus servicios desde sus servidores? Y en este sentido es muy bajo, con lo cual varía, digamos, no hay un número agregado, pero los países de nuestra región varían entre un techo del 15% y un mínimo del 0%, 0, algo a lo sumo. Con lo cual también pueden ver las estadísticas en este sitio de Google, pero hay una separación entre los dos números. Si bien anunciamos IPv6 en la mayor cantidad de sistemas autónomos que otras regiones, pero al mismo tiempo tenemos un impacto muy bajo en cuanto a la utilización de servicios y contenidos. Con lo cual, como bien decía Oscar, se ha hecho una parte importante del trabajo, sobre todo lo que es mirar desde nuestras redes hacia la nube, si se quiere, en el cual estamos bien, pero parecería que falta bastante trabajo hacia nuestros usuarios, ¿no? De despliegue de IPv6
hacia nuestros usuarios para que se complete el circuito y que haya full IPv6 en esto. Quiere decir que entonces estamos bien, hay trabajo por hacer, el trabajo por hacer, se ha hecho un trabajo muy importante en la región, sobre todo en el tema de ruteo, de publicar en nuestras rutas IPv6. Nos falta todavía el segundo paso y hacerlo disponible a los usuarios. Yo con esto quiero terminar, les dejo mi dirección de correo electrónico por si alguno tiene alguna consulta, duda o comentario, y le voy a pasar ahora sí la palabra a nuestra próxima oradora, que es Inés Robles, y los dejo en excelentes manos. Muchísimas gracias y les mando un gran saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir mi texto. Inés, disculpa un momento. Antes de dar inicio, quería hacer una pequeña presentación. Ah, sí, perdón. Simplemente comentar que Inés es ingeniera de sistemas de información de la UTN-FRM y es estudiante de doctorando en el tema de Internet of Things, investigadora de Ericsson Research y co-chair de un working group del IETF que se llama Routing Over Low Power and Lossy Networks. Como han visto, la presentación de Inés está enfocada en Internet of Things. Ella va a explicar ahora más brevemente, pero yo solamente quería recordar a todos los participantes que si tienen cualquier consulta, las vamos a atender, o duda, las vamos a atender después de la presentación de Inés, y que pueden escribir por el chat, tienen que marcar una pestañita para que incluya la pregunta a todos los participantes, así el resto de participantes pueden ver la pregunta y la respuesta, y las haremos después de la sesión de Inés. También recordarles a todos que esta sesión va a ser, la estamos grabando y la vamos a subir seguramente a principios de la semana que viene en un link que yo les iré pasando. Así que nada, muchas gracias, Inés. Bueno, muchísimas gracias, María. Muchas gracias también por esta oportunidad y es un honor para mí estar acá. Bueno, como dijo María, yo les voy a mencionar brevemente el trabajo de IoT que se realiza en el IETF. Entonces vamos a ver algunas definiciones iniciales y después el trabajo realizado en cada working group relacionado a IoT. Bueno, Internet of Things, como se sabe, básicamente es un término que engloba y define que cualquier cosa que pueda estar conectado va a estar conectado. Esto incluye adaptar la Internet a cualquier tipo de redes. Por lo tanto, empiezan a formar parte de las redes con restricciones y también redes que tienen nodos con restricciones. Por ejemplo, las redes de 802.15.4, que son redes con restricciones, con bajo throughput y rate, que tienen alta pérdida de paquetes, características de distancia métrica, ¿sí? Y también tenemos redes que contienen no solamente las redes con restricciones, sino también nodos con restricciones, ya sea son nodos que se alimentan con batería y tienen que durar varios años, por lo tanto tienen periodos de sueño, duermen, son nodos con constraints de memoria, restricciones de memoria y poder de procesamiento también. Bien, entonces, tenemos que conectar a estos dispositivos a Internet. Por lo tanto, tenemos que adaptar IPv6. ¿Y por qué IPv6? IPv6, al tener una gran cantidad de direcciones IP, permite conectar a cualquier tipo de objetos, a muchos objetos. Por lo tanto, es el protocolo por excelencia en IoT. Bien, una vez que adaptamos el protocolo IPv6, tenemos que también moderar el ruteo, adaptar también todo lo que es la transferencia web y no dejar de lado, que es algo muy importante, la seguridad y la administración. Y como todos los objetos van a estar conectados, la administración también tiene un papel muy importante. Básicamente, todos estos conceptos se realizan a través de estandarización, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de estándares, actualmente hay muchísimas organizaciones de estándares relacionadas con IoT, ¿sí? Básicamente, yo le voy a hablar de una de ellas, que es el IETF. Yo siempre recomiendo participar, ya que es una organización voluntaria y cuyo objetivo es hacer que la Internet funcione mejor a través de los protocolos, ¿sí?
Entonces tenemos dentro de nuestro, por ejemplo, dentro de nuestro protocolo de TCP/IP, de la pila de protocolos, tenemos las capas inferiores que están a cargo de otra organización de estándares como la IEEE o TCP/IP. Y también, bueno, la ITF empieza a encargarse de lo que se refiere a la capa de Internet, transporte y aplicaciones. Y entonces el ITF está compuesto de varias áreas y muchas de estas áreas incluyen trabajo relacionado con IoT. Bien. Entonces, el ITF empezó, bueno, tenemos que mandar un paquete IPv6 en redes 815.4, que son redes con restricciones. Entonces, ¿cómo hacemos para enviar un paquete IPv6 en este tipo de redes que tiene un MTU pequeño de 127 bytes? Entonces, básicamente, propusieron de comprimir el encabezado IPv6, ¿sí?, a valores conocidos. Entonces, para ello, desarrollaron un protocolo que se llama SysLowPAN, ¿sí? En el RFC 4944 hay una inicial, versión de esta compresión, pero resultó no eficiente porque básicamente está orientada a link local, comunicación link local. Así que, bueno, definió un nuevo método de compresión que se llama Low-Pan IPF Compression, ¿sí? Y también le han definido compresión para los próximos encabezados, los encabezados siguientes, Low-Pan Next Level Compression. Entonces, básicamente el grupo de la ITF llamado SysLowPAN, pero creó este protocolo, propuso este protocolo. Entonces, el protocolo, el Low-PAN IPv6 Compression, inicia con una combinación dispatch que me indica cuál es el próximo encabezado que le sigue, básicamente qué tipo de compresión estoy utilizando. Luego, después del dispatch, siguen los campos que están referidos a la compresión y luego son los campos encabezados que no se comprimen. Bueno, básicamente vemos que, por ejemplo, los campos de IPv6 que se comprimen, se han comprimido esta comprensión está basada en un contexto, entonces está basada en un contexto y a valores que se suponen generales en las transmisiones de SysLowPAN. Por ejemplo, el hop limit tiene dos bits que indican, o sea, podemos tener cuatro combinaciones, entonces cuando la combinación 00 me indica, por ejemplo, que todo el hop limit se transmite en line, no se comprime. La combinación 01 me indica que yo utilizo un hop limit de 1. Combinación 10 me indica que estoy utilizando un hop limit de 64 saltos. Y combinación 11 me está indicando que estoy utilizando un hop limit de 255. Y así más o menos se aplica a cada uno de los campos de compresión, ¿sí? Básicamente se basa en la comunicación más común que se va a dar, ¿sí? Y también, bueno, esto permite también, permiten mandar las direcciones link, local, global, hasta multicast también se comprime. Luego, bueno, en el RFC 6282 ustedes pueden ver con más detalle, por falta de tiempo no lo pongo, pero se pueden van a la RFC, al RFC y pueden ver con más detalle bien cómo es la compresión, pero básicamente esa es la idea. Y luego, el Low-PAN Next Level Compression me está indicando también que yo puedo comprimir paquetes UDP y también extension headers, ¿sí? Bueno, luego del Next Level Compression van los campos de cabecera que no se han comprimido y luego el payload. Bien, ahora, con esto del IoT aparecen nuevas tecnologías. En general, todos los protocolos tratan como aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevos protocolos. Y en general se trata de comprimir todo, ¿sí? Pero el campo de dispatch es como queda como saturado. Entonces se ha propuesto aplicar paginación al SysLowPAN dispatch. Entonces hay un nuevo RFC, que es el 8025, que aplica paginación. Entonces se extiende un poco más todas las combinaciones que yo puedo tener para que me indique el tipo de comprensión que estoy utilizando. Y bueno, acá pueden ver en la llana la cantidad de combinaciones que puedo tener y la cantidad de páginas. Se las extendí un montón, así que se pueden hacer muchísimas más compresiones.
Bueno, eso lo desarrolló hasta el 72, fue desarrollado por el grupo de trabajo que se llama CICLOPAN, concluyó su tiempo, su trabajo, sus objetivos fueron cumplidos, así que cerró el grupo y se abrió el grupo CISLOW, que es lo que trata de adaptar CISLOPAN a diferentes tecnologías, ¿sí? CISLOPAN fue original para redes 815.4, pero además CISLOW, bueno, trata de llevar esto también a otros tipos de tecnologías, como por ejemplo Bluetooth, Low Energy, Bluetooth Mesh, ¿sí? Hay CISLOW trabajando en muchas redes con restricciones, así que ustedes pueden ir al Working Group y ver todas las redes, todas las tecnologías que se están cubriendo. Yo puse unos ejemplos acá. Bien, ¿y qué otros grupos de trabajo en el UTS trabajan con CISLOPAN? Bueno, hay un grupo que se llama CISTISH, Channel Hopping, básicamente orientado a redes industriales, que estandarizó el 15.4E para IP. Ellos, el 15.4E, básicamente trabajan sobre un scheduling mechanism, un mecanismo de scheduling. Y ellos, el grupo de trabajo, elaboró un supplier que maneja el schedule, que se llama SIGSTOP, ¿sí? Entonces, está trabajando cómo adaptar CoAP, Ripple y todos los protocolos de IoT al traditional channel hopping de la tecnología. Bien, y otro grupo de trabajo reciente que se formó es LP1, que trabaja básicamente con las tecnologías de Low Power Wave Area, like Sigfox, LoRa, NB-IoT. Y tienen un draft que da una overview de las diferentes tecnologías y también ellos también proponen una Static Context Field Compression, ¿sí? Para transmitir los paquetes 3C. Y también hay otro grupo de trabajo que se dedica a conectar vehículos. Este grupo de trabajo también tiene un draft para conectar IPv6 a redes 802.11.10, que es Outside the Context of Basic Service Set. Está en progreso, así que si quieren participar, ¿sí? Ellos en su charter ponen que mencionan que van a tratar de ver cómo pueden adaptar también todos los protocolos desarrollados en IoT para ver si se pueden adaptar a esta tecnología. Bueno, y ahí también les pongo un tutorial que se dio en la STF 96 sobre esto, por si lo quieren ver. Bien, entonces ya vimos cómo adaptar IPv6, ¿sí? a redes con restricciones a través de CISLOPAN. Bueno, y también tenemos que modelar el ruteo. Entonces, el Road Working Group desarrolló un protocolo que se llama Ripple. Pero bien, entonces, tenemos el caso de que por qué no se utilizaron otros protocolos de la ITF, ¿sí? Para realizar el ruteo. Entonces, al principio, Roll realizó un estudio analizando protocolos del ITF de ruteo, ¿sí? Y en base a ver cómo esos protocolos se podrían adaptar a los distintos tipos de requerimientos para redes con restricciones. Y como vemos en la tabla, o sea, ustedes pueden entrar al draft y pueden ver todos los detalles, está bien explicado todos los casos, pero como vemos en summary, en el resumen, en la tabla, ninguno de los protocolos pasa, o sea, cumple todos los requerimientos. Entonces, la conclusión fue que se desarrolló un nuevo protocolo de ruteo para IoT. Entonces, el Road Working Group desarrolló Ripple, que Ripple básicamente está forma una topología de grafo cíclico dirigido orientado al root, ¿sí? DORAC. Y yo, ¿cómo formo la topología? ¿Cómo formo la topología? A través de mensajes de control. Y esos mensajes de control, ¿cómo se envían? Se envían a través de paquetes XMPv6. ¿Qué tipos de paquetes, qué tipo de mensajes yo necesito para formar la topología? Entonces voy a necesitar un tipo de mensaje cuando un nodo se une a la topología, ¿sí? De solicitar información para unirse justamente cuando un nodo entra a la red, voy a necesitar un mensaje para solicitar información para unir a la topología. Después voy a necesitar otro tipo de control de mensajes para establecer las rutas hacia arriba, ¿sí? Bien, y otro tipo de mensaje para establecer las rutas hacia abajo. Y obviamente no nos podemos olvidar que estos mensajes tienen
pueden viajar en forma segura. Bien. Entonces, una vez que un nodo entra a la red, ¿sí? Según la topología, tiene que elegir un padre. Y ese padre, básicamente, tiene que basarse en una función objetivo. O sea, tengo que optimizar algo en la red, ¿sí? Y básicamente la optimización es llegar utilizando menos recursos al root, ¿sí? Para poder transmitir. Entonces, la función objetivo me va a decir qué métrica voy a optimizar para poder elegir un padre y llegar de la forma más óptima al root, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es pre-root. Bien. Eso es para el ruteo. Entonces, para modelar la transferencia web, la ITF tiene un grupo de trabajo que se llama Core Constraint Response Environments, ¿sí? Y lo que hace Core es ve cómo puede adaptar el protocolo de transferencia web, ¿sí? A redes con restricciones. Entonces, propone utilizar CoAP, elaborar un nuevo protocolo, ¿sí? Es análogo a HTTP, pero para redes con restricciones. Básicamente, CoAP es un protocolo RESTful, es un protocolo cliente-servidor. Utiliza los métodos como HTTP, GET, PUT, POST, DELETE. Utiliza Urischeme de CoAP, ¿sí? También tiene un resource directory que yo puedo buscar los recursos. El header es fijo de 4 bytes y también tiene opciones, ¿sí? 7252 es el RFC de CoAP, por si le tengo una mirada. Los tipos de mensajes, CoAP está creado en base UDP, así que tiene, si yo quiero un acknowledge, tengo que enviarlo con un tipo de mensaje que se llama confirmable. Entonces, además tiene otro tipo de mensajes que son los no confirmables, el acknowledge y el reset. El Core Working Group también ha trabajado para definir multicast, group communication, publish subscribe architecture, y también observe function, que es como cuando yo no quiero enviar muchos mensajes del servidor al cliente, ¿sí? Para preguntarle todo el tiempo el valor de la temperatura cuando pasa un threshold, por ejemplo, le puedo decir, bueno, el server le dice al cliente, bueno, avísame cuando tu temperatura pase los 5 grados. Entonces, el server no le envía más mensajes y el cliente se queda consultando. Cuando la temperatura llega al nivel requerido, pasa los 5 grados, le envía un mensaje al servidor, ¿sí? Entonces, esa es la funcionalidad básicamente de Observe, ¿sí? Bien, eso en resumen es CoAP, elaborada por Core Working Group. Bien, en lo que respecta a seguridad y management en ITF para IoT, la ITF, o sea, continuamente dice que la seguridad está en pañales en IoT. Hay mucho trabajo por hacer y constantemente lo están haciendo. O sea, como pueden ver en los diferentes working groups, siempre ha habido un documento en lo que se registra así, las principales amenazas o nuevas propuestas. Como DICE, que adapta Transport Layer Security a IoT. ACE Working Group, trabaja todo lo que es autentificación y autorización. El WIG da guidelines para implementaciones. Este documento se lo recomiendo leer, que está muy bueno. Practical Consideration Implementation Experience in Securing Smart Object Networks. De un pantallazo general de todo el aspecto de seguridad de IoT y también propone una solución. Vale la pena leerlo, es largo, pero vale la pena leerlo. Después, Core Working Group también está trabajando en una propuesta para Object Security de CoAP o CoAP. Y Core Working Group también publicó un RFC dedicado a las principales amenazas en el grupo. Bien, con respecto al management, ¿sí? Se elaboró un documento, un RFC, mencionando los requerimientos principales del management para IoT, ¿sí? Y obviamente estos requerimientos van a estar adecuados a los diferentes tipos de dispositivos que yo tengo. O sea, los constraint nodes tienen diferentes características. Entonces, depende cómo sea el nodo y la red, va a tener un requerimiento de management, ¿sí? Básicamente. Así, rápido. El ITF tiene como 3 propuestas de management en IoT. SNMP Lite, NetConf Lite, fueron draft, que no se han publicado como RFC, están expired.
pero lo pueden leer, proponen cómo usar esos tipos de protocolos, ¿sí? Para IoT. Y en Core, actualmente se está trabajando en Comai con Frame Management Interface. Esto es trabajo en progress, pero básicamente trata de proveer una interfaz para poder utilizar software de management, ¿sí? En IoT, basado en un data model de Yang. Bien, y bueno, una de las últimas cosas, este Working Group de trabajo, la IWAT Implementation Guidance, publica, ¿sí?, documentos que sirven como, bueno, como dice ahí, guidance, o sea, te dan guías de implementación. Entonces, una vez que vos lees el protocolo, ¿sí?, puedes irte acá y fijarte qué sugerencias de implementación de prácticas se han hecho y tomarlas en cuenta para sus propias implementaciones. Y por último, tenemos también no solo la IKEA, sino la IRTF, tiene un grupo de trabajo que se llama Things to Simple Research Group, que trabaja sobre Open Work Items en IoT. Básicamente ahora están orientados mucho en semántica e interoperabilidad y trabajan, por ejemplo, mucho, muy cercanamente con W3C. Ellos van a organizar en esta IKEA, en la próxima en Praga, el sábado y el domingo, un workshop de interoperabilidad, por si me quieren chismear. Ustedes se meten en la mailing list, está el link de GitHub, donde pueden ver el workshop. Y ahora tienen como hasta el 24 de junio, creo que tienen la open call, que pueden recibir propuestas para presentar. No solamente la ITF, hay otras organizaciones de estándares, de alianza, que tratan también de estandarizar IoT y muchas de estas organizaciones también usan protocolos de la ITF. Fred lo va a proveer más detalles sobre estos puntos. Bueno, takeaway, en resumen, en la ITF y en IoT se está haciendo mucho trabajo constantemente. SysFlow trabaja adaptar SysFlow Protocol a redes con restricciones, rol en cuanto al ruteo, core para todo lo que es capa de aplicación. Es una parte de seguridad, la guía de implementación la da el WIG y el Research Group, trabaja sobre en Open Items. Acá hay algunas referencias y, bueno, muchas gracias. Le pasé unos minutos, pero yo creo que estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés. Vuelvo a repetir a todos aquellos que están participando que cualquier duda sobre la presentación que acaba de hacer Inés, sobre los grupos de trabajo del IETF o algo relacionado con Internet of Things, les recuerdo que pueden escribir en el chat de aquí hasta el final de la sesión. Iremos atendiendo las preguntas a finales de cada una de las presentaciones. Well, thank you very much, Inés. And now we are going to introduce you to Fred Baker, who's going to present about IPv6, Where Are We? Fred Baker is a consultant who works in public policy and the Internet of Things as a member of IEC's board and a RSAC member supporting root operations and policy. He spent 22 years with Cisco Systems, retiring as a fellow. He chairs the IPv6 Operations Working Group, and he has written about 60 RFCs. And he also chaired the IETF. He also worked closely with the Internet Society since its founding and served as the chairman of its board for 4 years. Welcome, Fred. And as I said before, all participants who want to join us or want to ask any questions, please do it via the chat, and he will answer everything at the end of the session. Okay, thank you, Maria. So the Internet Society came to me last February and asked if I would be willing to take a look at IPv6 deployment and write a report for them. That report
is at the link you see on the screen in front of you, and it came out 2 days ago. So I need to tell you that I was surprised as I put that together. I knew that IPv6 deployment was coming along. There were a lot of products. There were various capabilities. But it has come along much more than I thought it had. So to me, that's personally gratifying. but let me back up. Let's start out where IPv6 started out. I'll talk a little bit about the history of IPv6 and then talk about a variety of areas in which IPv6 is in use today. One of those will be, of course, IoT, which Ines just talked about. Now, IPv6 started out in 1990. We had an IETF meeting, which was itself the first meeting that was outside the United States, and that happened more or less by accident. We were going to have a meeting hosted by Microsoft in Seattle, and for some reason that fell through, and the University of British Columbia stepped up and said, well, we'd like to host the meeting. And so for the first time, the IETF met outside the United States. At that meeting, a statistician by the name of Frank Selensky gave a talk. It was a fairly short talk, and he talked about the IANA allocation of IPv4 address space and pointed out a recognition he had come to that we were doing it wrong, and we would, within perhaps 5 years, run out of address space the way it was being allocated. And the rest of us kind of said, oh no, that would be a bad thing. So we started working on proposals for a next generation protocol. We also asked people to return any address space they had allocated to them that they weren't using, thought about what became the classless interdomain routing architecture for address allocation, and eventually came up with translation of packets as well. But in 1993, the IETF requested proposals for a next generation protocol, and it had several such proposals. IPv6 was proposed by Steve Deering and Bob Hinden. That started getting implemented in various implementations. We had experimentation in university and research networks. And then in 2006, ICANN decided that it needed to have a policy for allocating IPv6 address space. And if you look at this chart, which came from the OECD, you can see that once they did that, and Tokyo University put out a report saying that this is real. We really are going to run out of IPv4 address space, and that is going to affect us economically. Then in the United States, service providers started getting IPv6 allocations from ARIN and testing them in their networks. So it really kind of took off at that point. Now, in 2011, the IANA actually ran out of address space, and within 2 months, APNIC ran out of address space. And you can see in this graphic that each of the RIRs is now at a point where they only allocate IPv4 space for new entrants and primarily are in the business of handing out IPv6 prefixes. So we have arrived at that exhaustion point. Now, for a new entrant, when that came out, there was quite a bit of concern. You know, oh no, what are we going to do if we can't allocate IPv4 address space to a new entrant? Well, an example of that is Reliance JIO, which came to APNIC and said, okay, we're starting a new company. We're about to deploy a new network all across India. We want to reach every subscriber in India, of which there are more than a billion. And it's
please give us our address space. And APNIC, following their policies, gave them 1,024 IPv4 addresses, which JIO looked at somewhat in shock. So what do we do with that? But they also gave them a very large, very generous IPv6 allocation. And so JIO bought some address space, IPv4 address space on the open internet, and started deploying largely an IPv6 only network with overlays for or translation for IPv4. And now you can see this chart, which comes from APNIC, measuring JIO's behavior in India. Currently, JIO is reaching a fairly large subscriber base in India. It represents 20% of India's IPv6 traffic and roughly the same amount of its IPv4. But internally, about 90% of its capacity is running IPv6. Its subscribers are using IPv6. So it's been able to operate as a business. It's moving along very well. And it is using IPv4 only where absolutely necessary, and that usually driven by the customers. One interesting point, the reason there is so much IPv6 traffic is that Google and Akamai and I don't recall another very popular website only deliver using IPv6 in Reliance JIO's network. So that boosts their IPv6 numbers quite a bit. We also observe IPv6 growth in BGP. And this is the first slide where I'm going to kind of highlight what's happening in Latin America. I think Latin America, frankly, has something to be very proud of here. RIPE, the counterpart to LACNIC in Europe, documents the growth of IPv6 announcements, and this particular chart comes from RIPE. But it looks at the BGP announcements coming from all regions and observes, number one, that all regions are seeing growth in IPv6 announcements, and specifically Latin America has about 37% of autonomous systems announcing IPv6 prefixes. So that's more than a third. So we're doing very well, I think, in Latin America specifically is doing very well. Traffic growth worldwide, I look daily at Google numbers and APNIC numbers and Akamai numbers as they are reported from a website put together by Eric Funk in Liege, Belgium. And this is from his website. He's looking here, reporting Google numbers. Google will say, this prefix is located in this country. And so where did a request come in? Into Google's load balancers and into its network, and how much of that is there? Now, Belgium had an interesting case. Their regulator went to the major ISPs and said, listen, we have a regulatory requirement to be able to trace a packet back to the subscriber that sent it. So you can't use multiplexing of addresses. You can't use carrier-grade NAT. In order to manage your address space, because then I would not be able to trace the packet back to its originator. So the ISPs said, well, the only way we can possibly do that is using a flat address space, and the only thing around that has a flat address space is IPv6. So we're going to deploy IPv6 and see what happens. And they discovered very quickly in 2014, you can see the blue line way high on this chart, and then in 2014, a sudden rise. They discovered that computers would generally happily use IPv6 if it was available. It was simply a matter of making it available. And, wow,
off they went. So right now, about 50% of the traffic that Google sees from Belgium is using IPv6. APNIC actually has a higher number. They think it's closer to 2/3. And we have a total of 37 countries in this chart as of April when I was doing the analysis for this. We had 37 countries for which Google said 20% of the requests, or I'm sorry, 5%, 1 in 20, of the requests that we receive use IPv6 to get to us. Now, since then, we've had an increase. Looking at the chart in late May and early June, Sri Lanka had joined the party. And so Sri Lanka now has at least 5% of the traffic coming into Google using IPv6. We're seeing a lot of traffic growth and a lot of evidence of deployment worldwide. We actually have an active discussion just this morning and overnight on a list for IPv6 maintenance in the IETF. And James Woodyatt of Google Nest is saying, we just have to live in a world with network address translation because that's the way it is. And, kind of announcing doom and gloom. Well, ACNIC has done a study, and I'd encourage you to take a look at it. I had to do it in Google Translate so that I could read it. But what they found was that, or what they are finding, is that while IPv4 very heavily uses network address translation because there simply aren't enough addresses out there, IPv6 barely uses it at all. And it's not necessary. So that's a good thing. It means that if I have, for example, location-based advertising, I can look at a request coming in from a subscriber and say, well, they are where that prefix is in use, and now I can advertise to them the products and services that are being developed in their area. It's useful for law enforcement. It's useful for a variety of other things. We can actually end and assert that the address that we see as a source address in a packet is in fact the address of the person or the device that sent it in. That also means that we can secure the communication end to end. We can ensure that the packet that arrives is in fact the packet that was sent. And in a worldwide communication, that's actually very, very important. So imagine a world without NATs. In the IPv6 world, we find that they're not necessary. And Latin America is developing the math, the reporting that goes behind that. Now, I was also interested to look at specifically, I showed you a chart a little bit ago of, across the world of 37 countries that were, their traffic was reported by Google. In this particular chart, I'm looking at Google and Akamai's reports on countries from the LACNIC region. And you can see that there are six countries in, for which Google reports that. And there's really quite a bit of growth. One that I find very interesting is this, I don't know what you call it, yellow, orange, this line that is in the top right on the Akamai chart, and that is the very small country of Trinidad and Tobago. As a total volume of traffic, they don't have very much. They don't have very many people. But from a percentage of total traffic perspective, both Google and Akamai, and I'm not showing the APNIC chart, but I would imagine APNIC as well, are reporting that they're from a fifth to perhaps a quarter of their traffic uses IPv6, and they're moving very hard ahead in that direction.
Now, that's important to me because when I talk to people about statistics, they tend to say, well, yeah, that's the G20 countries. That's the big guys. That's the folks that are being driven by regulatory requirements. Well, Trinidad and Tobago is a small island dependent state. It's an object of UN funding and is in no sense one of the big boys. But it's right there with the rest of them saying, and we can use IPv6. And doing that, we can access services from Google and Akamai and others to provide better services for our people. And that's a good thing. I'm kind of excited by that. Now, when the IPv6 deployment started to take off, one of the important things that happened was that people started reselling IPv4 address space that they weren't using. Microsoft bought the entire address space of Nortel when Nortel went out of business. And a variety of different companies have put address space on the market. It's a matter of turning a resource that they weren't using for whatever reason into money, and enabling other companies like Reliance JIO to be able to move ahead with IPv4 deployments at a time that IPv4 address space wasn't largely available. And as you can imagine, that market grew pretty rapidly. And you can see that it grew in the chart on the left, that it grew roughly linearly. And it was a pretty strong market there. But over the last couple of years, since 2014, that market has leveled off. Implication, addresses are not necessarily available at in large enough blocks to be useful. And also the price is stabilizing. In the chart on the right, which comes from the IPv4 market group, you can see that there are data points all over the map. But it's stabilizing at perhaps $8 or $9 US per address in blocks of 65,000. So that market is stabilizing. Now, the IPv4 market group, which you would expect to say, you know, life is good, please buy your IPv4 addresses now, what they're saying is, The market isn't good. We expect the price of an IPv4 address to peak in perhaps 2018. And in 2019, as the average person worldwide has IPv6 address space, we expect companies to need IPv4 less and less and less. And as a result, the price of an IPv4 address to start to decline. Now, separately, Swisscom comes up with the same date. It says we expect in the Swisscom network IPv4 usage to start to decline in about 2019. And by 2024, we think that IPv4 traffic in Swisscom might be low enough that we can actually turn the service off. We would be IPv6 only at that point. The IPv4 market group is saying, gee, if you're going to sell IPv4 address space, you want to start thinking about it now because the price is going to start to fall. Now, MIT has done just exactly that. It has recently sold half of its IPv4 address space to Amazon and is using the money to fund its own IPv6 deployment. So, to me, that's just very interesting. It confirms this statement from other sources. Now, having talked about the history of IPv6, IPv6 development, IPv6 deployment, let me talk a little bit about the markets that we're using IPv6 in. And there's several of them. Now, the first one, Ines already talked about, which is IoT. And obviously, we have a lot of work in standards going on in support of IoT. Now, what is IoT?
It's often sensors and actuators, cameras. My daughter has a surveillance system on her house because it's been broken into. And so when someone comes to her door, she gets a video sent to her phone of the person approaching the door. She can see who they are and what they do. And that is a little autonomous device. It isn't necessarily even connected to electricity, but has a battery inside it that's maintained by other sources. Okay, so doorbells, home surveillance. In China, there's a great deal of interest in home healthcare because they would like to keep senior people living in their homes as opposed to moving into state-sponsored locations or necessarily moving in with their children, which historically they have done. And the reason for this is the one-child policy. There aren't necessarily enough children to take care of the older people. And so, gee, we'd like to know if grandma rolled over in bed last night. Is she moving around the house? Does she appear to be okay? If something changes, maybe we'll send a text message or place a phone call to the child and ask them to go check up on grandma. Okay, so the Internet of Things is largely about small autonomous things that don't necessarily serve a person directly. When you open your computer, it starts talking to DNS and accessing your mail. It's serving you. But if I have a camera on my house, I'm actually sort of a tertiary party. I'm a recipient of information, but the camera acts all by itself. And the Internet of Things is all about that kind of thing. Now, the Internet of Things isn't necessarily related to the Internet. We have Bluetooth only capabilities, and that's actually a fairly important part. The doorbell that I showed on the previous slide is a Bluetooth device. And then it might or might not connect to an IP-capable gateway that allows it to then talk to the outside world. We also have the use of Ethernet and Wi-Fi in the Internet of Things, as well as IEEE 802.15.4, which Ines talked about, and other interesting uses. The doll that you see in the upper right corner of the slide is actually illegal in Germany. And the reason that it's illegal is that it will listen to the child's voice, transfer it to somewhere else, let it be analyzed, formulate a response, and come back and then talk to the child. Well, what might it say? And what does it remember that the child said? The Germans are very worried about privacy, as they should be, and we all should be. And they're specifically very concerned about this doll. So once again, the device can operate using those networks autonomously or through a gateway. A common gateway actually uses MQTT or MQTTS. Which is a firewall. I'm missing the word, but it'll allow messages to go through a firewall without exposing the address inside a domain, but allows a service to now talk about the content of a message. You know, would you please have all of the lights on the second floor turn on? Or could we receive a message from a surveillance device in there without knowing its IP address? It's an application layer gateway. And this is becoming increasingly common. Now, the comment that was made by one of the universities doing work in there is that when they started out working in the Internet of Things,
they were very concerned about the suitability of the internet architecture over sensor networks. Too many messages, too many bits, you know, why am I doing this kind of questions? And I can tell you, working in the smart grid, we had the same questions from a variety of sources. You know, why am I using this fairly verbose internet protocol over over the networks that we run IoT on? It's now considered, it's becoming the standard approach to IoT. The reason being that we can extend it across the internet. We can have your washing machine or your refrigerator report in on its state and have them contact you saying, your device needs repair or whatever. And they can build on the capabilities of IPv6 for auto configuration and for other aspects, and move the state of that industry forward really very strongly and very rapidly. So this is the argument, and I'm taking the slide literally from the guy's own presentation. That this was their argument for using IP and IPv6 in an IoT environment. Now, Ines mentioned ZigBee and OCF. These are consortia that are using IETF standards and now building controls for various purposes. ZigBee is at use in my home. We have sensors around the house that send messages to a device in the attic, and then it communicates with the world at large, primarily for security purposes. We designed it with the smart grid in mind, so enabling somebody to read an electric meter or a gas meter or something else. And so this graphic is actually from Embed, which is looking at an overview of Thread, which uses the ZigBee architecture, and makes a security modification to it. So this is very much a picture of what Ines has been working on and what she's been involved in. By the way, I want to say something about Ines. She is a success story for the Internet Society and for the IETF. She came to us as an ISOC technical fellow several years ago and a researcher for a company in Finland. And very quickly became involved and started doing things. And she now chairs a working group. And I want to say good for her. Good for her for being involved. So at any rate, that's this architecture. Now the Open Connectivity Foundation is another forum that is similarly using IETF protocols and is building on JSON and other technologies and working out how to manage and how to control IoT devices. And you can see that they specifically work on IPv6 and they're using CoAP as a technology, which Ines mentioned. Now, I spoke with a journalist last week, and you'll see this article around. It's been syndicated in a number of places. And he said, opening question, what's the bad news? There must be some bad news, and there is. The bad news with IPv6 right now is enterprise networks. We are having trouble getting IPv6 into enterprise networks. Basically, if 23% of autonomous systems worldwide are advertising IPv6 prefixes, then 77% are not. And for the most part, they are in enterprise. They're usually looking for some improvement that they would get rather than what they have in IPv4. And what IPv6 generally gives them is the ability to do what they're doing now with more address space and therefore
Therefore, the some new capabilities there, and that hasn't quite happened. What IPv6 brings them really is location-based capabilities, which they may or may not care about. So the laggard, the bad news, is with enterprise networks, and that will be the place that we have to work next to really address the needs of enterprise networks and make this work well for them. Now, what's the future? Well, we're already starting to see hosting sites, and I've included a web page here from Mythic Beasts, which is a hosting site in the United Kingdom, in which they say, listen, if you have us host your content, we'll give you an IPv6 address, we'll give you an IPv6 prefix for free. If you want IPv4 address space, we're going to charge you £2 per address that you use. And we're going to be fairly choosy about that. So their comment is that when they talk with purchasers, the purchasers say, why are you charging me for the address space? Is there value there? Then the purchasers will often now go back to engineering and have engineering say, well, actually, we don't need that. We could put this on IPv6. Why don't we just go ahead and do that, save the company a little bit of money? Also, thinking about MIT and its sale of half of its address space to Amazon, that will happen for a little while. But when the value of the address space starts to decay, then like any market, it's collapsing. It's going down. So we're looking at IPv4 now as a speculative asset. It's an asset, it's worth money, but it's only worth money if you sell it. And if you sell it, then you can take that money and use it to fund your IPv6 deployment. So in the future, it becomes economically viable, and in fact, economically a good alternative for people to move in that direction. Microsoft specifically is doing that. They started a project actually several years ago, but it's moving along pretty strongly now to turn off IPv4 within their company. And this comment came from Michael Keane at Microsoft, who is heading up that project. And what he's saying is IPv6, enterprise is looking at IPv6 and saying, well, what problem does it solve? And he's saying the problem it solves is that it reduces network complexity. It makes my job easier. And I can provide all of the services over it. It just takes a little bit of effort to make that happen. This is really a very strong statement from Microsoft, which is moving in the direction of turning IPv4 off within its network. Now, let me put a thought in your head. When I look at these statistics that say someone somewhere connected to some other device somewhere else using IPv6, what does that tell me? Well, it tells me that I have an IPv6 capable application running on an IPv6 capable device in an IPv6 capable network, talking across an IPv6 capable ISP to another such ISP to a service that is its network is IPv6 capable, the host itself is IPv6 capable, and that application is IPv6 capable, which if you think about it, that's a lot to get right. So when we look at statistics, like I'm looking at here on this page, which came from APNIC, what we're saying is that there's an awful lot of networks and an awful lot of hosts and an awful lot of content that is in fact IPv6 capable and works quite well there. A story at my house, I recently changed my service provider
and was trying to get IPv6 running within the house. And it wasn't running. There was no prefix. And so I asked, what's going on? And turned out that the problem was the router in my home. It was configured in the wrong way. And when I reconfigured it, all of a sudden I had IPv6 capabilities and was able to see a dancing turtle and, you know, do the other things one does using IPv6. So that's actually quite often the case, that if somebody is not using IPv6, there's a relatively simple fix, and it's one device or one service somewhere else in the network. And the real success story here is mobile wireless. Mobile wireless, Verizon, Reliance JIO, T-Mobile USA, AT&T, all of these networks have to pay separately for an IPv4 capability and an IPv6 capability for the APN. And it's cheaper for them to only pay for one of them. So what they're experimenting with and in the process of doing is having a subscriber only use IPv6 to the exclusion of IPv4, and therefore save them some operational money and some operational complexity. For Verizon, that also means, they said in a talk in 2015 that they had 70 instances of 10/8 in their IPv4 network, and that gave them complexity just in diagnosing a problem or debugging something that was going on. By converting to a flat address space, they didn't have that complexity. And so it gave them operational simplifications. So we see mobile wireless moving in the direction of IPv6 only, turning off IPv4 pretty much wherever it can in order to reduce its cost and in order to reduce its complexity. So in this talk, I've walked through IPv6 deployment and the market impact. I've talked about some important markets and what's going on today. We're looking for, obviously, a logistic curve, for a growth curve that is up and to the right. And the interesting thing is, in 2017, it looks like we have one. And the price of an IPv4 address is expected to fall through the floor. So now, something for your company to think about. If you have your own IPv4 address space, maybe you want to think about taking part in that market, recovering the value in your IPv4 address space and moving somewhere else. If you're moving into an IPv6 dominant data center, and here I'm thinking Cloudflare, and Rackspace, and a variety of different data center operations, will you pay for IPv4 if IPv6 is free? Why? Now, the deployment isn't trivial. You, like any deployment, it takes some planning and takes the actual effort of doing so. It may involve budgets and auditing your equipment and your software. It's in your interest, really, to get started. You won't be able to take part in that market if you're not ready. You can only sell the IPv4 address space then when you've arrived at that point. But there's really a lot that's very encouraging in this. Location-based services of various kinds, improvement for law enforcement, improvements for various purposes. And what I didn't go through is there's a variety of different reports that getting rid of the middleware initially often work quite a bit better, as much as 15% better in performance of services delivered. So, there's good news here. And I think something to be excited about. So, okay. Alejandro, Maria, back to you.
Thank you, Fred. Well, I don't know if you have someone has any questions. If you don't want to write it in English, you can do it in Spanish or vice versa. If not, I will send this. You can send it to this email if you have any questions about both presentations. Si alguien tiene alguna duda sobre las presentaciones que acaba de hacer Fred, perdón, Ale. Hay una pregunta. Fred, we have a question. May you repeat the name of the person who did the short talk about the IANA? Certainly. That was Frank Zielinski. I actually just answered in the chat room as well. Okay. Thank you. If you have another question, si hay más preguntas, por favor, pueden escribir al mail comunicaciones@lacnic.net. Igualmente, como comenté anteriormente, vamos a estar publicando la grabación de la sesión de hoy, lo mismo que la grabación de la sesión del webinar del martes, del día 6, que fue el IPv6 Launch Day, con las presentaciones de todos los ponentes que han participado. Aprovecho, doy un poco de tiempo por si alguien quiere preguntar algo, aprovecho para recordar que este año la ACNIC cumple 15 años, es el 15 aniversario de la ACNIC, y en el contexto de este año estamos haciendo varias actividades para recalcar y reforzar el trabajo que ha venido haciendo durante estos 15 años la comunidad, gracias a la comunidad y al apoyo, al todo el trabajo que hace la comunidad. Es que se pueden hacer todas las actividades y proyectos y acciones que se llevan a cabo desde el ACNIC. Así que, queremos hacer un especial hincapié y agradecimiento a toda esa labor que se viene haciendo y, invitarles a todos a que sigan todas las actividades que vayamos haciendo a lo largo del resto del año que queda. Thank you very much. I have one question to that LACNIC usually receive is why sometimes preferred IPv6 is lower than capable? I think this question goes to Fred. Yeah, so you're looking there at APNIC statistics. And what APNIC does is they put advertisements in Google and I think other places. The advertisement obtains a 1 pixel picture from a website operated by APNIC. Now the three URLs for that have three different names. One name only has an IPv4 address. One name only has an IPv6 address, and one name has one of each. So when they see a response on the first name, they say, aha, there's somebody out there that's responding, sees the advertisement, and they can use IPv4. If they access the second one, they say, oh, they're IPv6 capable. Now with the third one, when the site translates the name, it will get both an IPv4 address and an IPv6 address, and it now has a choice. It could access the ad using the web page using either one. And depending on what it chooses, they infer preference. If it chooses IPv4, it must have preferred IPv4. If it uses IPv6, it must have preferred IPv6. So generally speaking, if something is IPv6 capable, we know it or we don't. And the IPv6 preference will have to be below the capability because there's some chance that it might use IPv4. Thank you, Fred. Gracias a todos por participar. Simplemente recordarles que en el link van a encontrar todas las
presentaciones y que, bueno, que recordarles que también tenemos un campus virtual, en ese link van a ver la información, donde estamos, tenemos dos capacitaciones relacionadas con IPv6, IPv6 básico y avanzado, para todos aquellos bueno, que quieran seguir e informarse y seguir sobre estas discusiones y debates. Y bueno, pues nada, feliz IPv6 Day, happy IPv6 Day to everyone, and we hope to see you soon. Thank you. Bye. Ya me frustré, ¿qué puedo hacer con el enemigo? Yo quiero...